Hoy vamos a hablar de lo que se conoce comúnmente como notificaciones push centralizadas. Aquí en AT Sistemas hemos desarrollado una plataforma para dar soluciones a distintos clientes que han tenido un problema a la hora de hacer y gestionar las notificaciones de manera inteligente, podríamos decir. Para ello hemos creado esta plataforma, esta infraestructura que permite, bueno, como veréis ahora, interconectar lo que es la lógica de negocio o un business intelligence con un sistema de mensajería centralizado para dispositivos móviles. Vamos a ver lo que son las notificaciones en sí, cuáles son los beneficios, que es el motivo por el que se crearon, y luego vamos a ver las plataformas que están incluidas en esta arquitectura o en esta solución que tenemos en AT Sistemas. También comentar que la plataforma Android está ahora mismo segregada en dos. Hay dos plataformas en la parte de Google, que son el C2DM, que es el que ha estado funcionando y sigue funcionando para aplicaciones que han estado registradas para usar este servicio hasta agosto, más o menos. Junio, bueno, salió oficialmente el 26 de junio, pero se han admitido solicitudes de alta todavía hasta julio, ¿no? Y luego hablaremos un poco de GCM, que es el Google Cloud Messaging, la plataforma nueva de Google que habilita nuevas funcionalidades y que está presente de esa fecha en adelante. Luego hablaremos de la plataforma Apple, que no ha sufrido ninguna modificación, y la plataforma de Microsoft con su MPNS, para acabar hablando ya de la arquitectura final, ¿no?, de cómo hemos hecho esto. Como descripción, ¿qué son las notificaciones push para aquellos que no lo sepáis o para clarificar un poquito más a aquellos que tengan el concepto un poquito abstracto? Son mensajes que se envían a un nodo central. No son mensajes que se envían directamente a un dispositivo, sino que las notificaciones van a un nodo central y es este nodo central quien se encarga de hacer un delivery a un dispositivo que esté asociado, ¿no? Usa el modelo de suscripción, por lo que no todos recibirán una notificación push. Solo aquellos que al abrir la aplicación en algún momento dado hayan seleccionado que quieren suscribirse a las notificaciones correspondientes podrán recibir notificaciones en algún momento. Para ello tienes que aceptar lo normal y es común en las tres plataformas que trabajamos, pues que la propia aplicación genere un identificador único que va normalmente asociado por dispositivo y aplicación, y este es registrado en este caso en nuestra plataforma. ¿Cómo son las notificaciones? Pues contienen alertas, información o incluso raw data en el caso de Microsoft, que pueden mandar cualquier tipo de información a la aplicación sin esperar al cambio. Abajo tenéis unas imágenes en las que podéis ver los más comunes desde Android, en los tiles del Windows Phone, el típico alert de iOS en un iPhone o la parte de navegación nueva que trae iOS 5 y iOS 6 en la parte del iPad que se ve. ¿Cuáles son los beneficios y por qué surgen las notificaciones? Bueno, pues sobre todo es por el menor consumo de batería. Una aplicación, cuando está haciendo polling constante para identificar cambios, está en ejecución, utiliza red, servicio de red, y eso generaba muchísimo desgaste en la batería. Como ahora el servidor es el responsable de hacer la notificación, ya no es una actuación reactiva o que tenga que estar haciendo un polling constante, sino que nosotros de manera proactiva somos capaces de comunicar al cliente un estado diferente o una notificación correspondiente a algún evento, ¿no? Te permite dirigir al usuario a estado concreto de aplicación. Caso de una transferencia bancaria, puedes indicarle al usuario que se efectúa una transferencia, pero al pulsar aceptar o ver, te es capaz de redirigir directamente a la pantalla final, ¿no?, de esa operación, previo a autenticación, claro está, si no está autenticado. Para este caso y para otros es bastante común que se ejecute o se dirija al usuario a estados concretos, y de esta manera también es una manera para registrar que un envío de notificación masivo, por ejemplo, haya tenido aperturas o no, ¿no?, y poder medirlo. Ahorra costes de SMS, eso es una de las principales ventajas, sobre todo para grandes volúmenes de notificaciones o de envíos. Las notificaciones son instantáneas frente al cambio. ¿Esto qué quiere decir? Pues en el momento que se ejecuta una transacción,
el backend o la lógica de negocio lo recibe o sabe que se ha producido y puede comunicar directamente o instantáneamente al dispositivo usuario que se ha realizado esto. Por lo tanto, es un frente a cambios o frente a eventos, se puede hacer una notificación instantánea al cliente sin hacer una demora, ¿no?, de notificación vía correo o similar. Y después pues tenemos un registro de apertura del mismo en el servidor en varias plataformas, no en todas, por lo que podemos controlar, sobre todo con el feedback service, por ejemplo, de Apple, que la notificación ha sido enviada, entregada y que ha sido abierta, ¿no? Pasamos a hablar de las distintas plataformas. La primera de ellas es la de Android. Android, como os he comentado antes, está segregada en dos. Tiene C2DM, que es la plataforma que lleva funcionando desde 2010. Es la que ha sido sustituida recientemente por el Google Cloud Messaging, que es el GCM. Pero vamos a hablar del C2DM, sobre todo porque las aplicaciones que ya estén en distribución y que estéis usando, pues, haya clientes que normalmente están usando o ya hayan hecho el registro, pues deben seguir utilizando C2DM o comenzar, ¿no?, a acotar una migración. Las características del C2DM, bueno, pues son notificaciones a dispositivos Android versión mayor de 2.2. Esto es común con la nueva versión de mensajería de Google, ¿no?, igual que el GCM. No garantiza el envío ni el orden de los mensajes. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que tú haces la conexión, haces el delivery a su backend, ¿no?, y lo que no te va a garantizar en el orden en el que va a llegar ni el envío, ¿no? O sea, tú tienes la garantía de que has entregado el mensaje a Google, pero Google no te da tampoco la garantía de que ese mensaje al final lo pueda recibir la persona a la que le quieres informar, ¿no? Como ventajas, pues bueno, el usuario no tiene que tener activa la aplicación, la tiene que tener instalada y se tiene que haber suscrito previamente, eso sí. Debe tener instalado Google Play. Y para la versión de C2DM, que es la que funciona de 2010 hasta junio, o hasta las versiones que estuvieron funcionando hasta junio de este año, hasta finales de junio o principios de julio, hay cuotas. ¿Esto qué significa? Que puedes hacer 200.000 mensajes al día. Para aquellas aplicaciones que hayan estado o que no estén migradas, ¿no?, para esta plataforma, para las nuevas, que son las que se registren o se hayan migrado ya para el GCM, no hay cuotas. Es bastante importante. Ahora comentaré un poquito en detalle las ventajas que tiene la nueva plataforma. Sobre C2DM, el payload del mensaje es de 1 kilobyte, es un web service y te admite pues alerta de sonido, vibración y pues iluminación de LED, ¿no?, del terminal. El GCM tiene dos diferencias significativas o tres diferencias significativas con respecto a esta plataforma que ha quedado ya, bueno, o que se está retirando ya del servicio en Google. La primera de ellas es que utiliza un APK en vez de utilizar autenticación tradicional. Con esto se agiliza sobre todo el registro o las gestiones que hayan que hacer para introducir nuevas aplicaciones. Lo segundo es que ahora las conexiones con web service, a diferencia del C2DM, se pueden hacer o se hacen con JSON en vez de en texto plano. La tercera o una significativa es que puedes enviar mensajes multicast. ¿Qué significa? Que tú mediante un JSON puedes decir, hazme una notificación pues hasta 1000 usuarios o hasta 1000 dispositivos. Esto te acota las colas que tengas que tener en tu parte y se las delegas en Google, ¿no? Y luego que hay un TTL, que no existe hasta ahora, que puedes tener un time to live para cada uno de las notificaciones enviadas en la nueva plataforma que anteriormente no tenías. Y por supuesto que no hay cuota, que era un limitante importante en la plataforma Android, que ahora ya no existe. ¿Cómo son las notificaciones en Android? Para los que no la conozcáis, bueno, pues hay tres tipos, son las Toast, son la ventanita que tenéis a la derecha, cada uno de ellos tiene identificado la imagen correspondiente. La primera muestra una ventana en la pantalla, aparece por un tiempo determinado, no hay interacción ninguna, es configurable mediante imágenes, ¿no?, a través del payload de la notificación, y bueno, se puede asociar un sonido, una vibración y que se ilumine un LED cuando se envía. Luego tenemos la barra de notificaciones, o notification bar.
Esta es una entrada en la barra de notificaciones, puede tener, bueno, o tiene icono, título y texto, y ese sí que permite interacción con el usuario. Igualmente, para todas las notificaciones de Android, todas pueden estar asociadas a un sonido, vibración y iluminación de LED. Y luego están los dialogs, que son las pantallitas que aparecen en mitad de la ventana y que también permiten interacción con el usuario. Y estas que te permiten interactuar con el usuario, pues te pueden también llevar a estados de aplicaciones concretos. Este es el flujo de notificación de la antigua plataforma C2DM. No voy a entrar en detalle, solo es para que tengáis como referencia cómo funcionaba el flujo para aquellas aplicaciones que podáis tener registradas ya previo a julio de este año. Y pasaremos ahora pues a la siguiente plataforma, que es una de las más populares también, o la inicial, que es la de Apple, y que es, bueno, como veréis, para dispositivos iOS. En este sentido, la plataforma Apple no garantiza el orden de los mensajes, pero sí la entrega. ¿Qué significa esto? Pues que con respecto a Android, por ejemplo, o Windows Phone, como veréis más adelante, conectas a su plataforma, a esta plataforma APNS, haces la entrega de la notificación y él te garantiza un feedback. Hay un servicio de feedback por parte de la APNS y puedes saber si este mensaje, esta notificación que has enviado ha sido entregada, ¿no?, o si ha habido algún problema. Por lo tanto, es una diferencia notable de la APNS con respecto a los demás, fabricantes. No garantiza el orden, pero sí te da un servicio de feedback. Al igual que Android, no tiene que tener activa la aplicación, pero no tienes que tener instalado nada especial como el Google Play, etc. Los envíos se realizan en batch, eso es un significativo. Tienes el servicio de feedback, como os he comentado, y el payload del mensaje, eso sí, es bastante menos, es de 256 bytes, es bastante pequeño. Eso sí, también tiene socket TCP/IP en vez de web service a la hora de hacer la comunicación, por lo tanto la velocidad de entrega es bastante superior. Y se pueden asociar sonidos o batch, que son numeritos que se identifican en el icono de la aplicación, pues que van del 1 al número de eventos, ¿no?, que tengas asociado a esa aplicación. ¿Cómo son las notificaciones? Bueno, pues tenemos tres. Una de ellas es banner, la otra es batch, como la que acabo de mencionar ahora mismo, y y por último, alert. El banner, bueno, lo conoceréis si tenéis un dispositivo iOS, es la parte superior. Muestra una ventana translúcida, aparece un icono de la aplicación y el mensajito correspondiente a la notificación que hayas enviado, y se puede hacer con un sonido típico cuando lo recibes. Luego tenemos los batch. Los batch son los óvalos rojos que tenemos en los iconos de la aplicación. Y lo que informa es, como os he comentado antes, de ítems pendientes, ¿no?, o notificados para la aplicación, para dicha aplicación. No se puede modificar nada de aspecto visual, ni el tamaño ni el color del batch. Son estándares y lo único que puede modificar es el número de ellos, de ítems que se notifican. Este también tiene asociado el sonido. Y por último tenemos las alertas, que es lo que más se usa, lo más común a la hora de recibir. Es el típico pop-up que te sale en la aplicación indicándote, bueno, pues que has recibido una notificación de tipo que sea y te permite interacción. Bueno, más que te la permite es que te requiere una interacción por lo menos para cerrarla. Luego puedes decir que te lleva a algún sitio, ¿no?, aceptar, ver, comprobar o confirmar, y él te redirige a un estado de aplicación o concreto que tú identifiques, y viene asociado con sonido si lo deseamos. El flujo de la notificación, bueno, pues es más sencillo. Eso sí, hay que hacer la previa suscripción para recibir el ID o el token con el que vamos a identificarnos. Este tiene que ir enviado a nuestra plataforma o la plataforma correspondiente, y una vez que lo tenemos, bueno, pues ya podemos comunicarlo y recoger el servicio, ¿no?, de feedback, el estado de cómo quedó es dicho envío. Pues lo dejo igualmente como un mera informativo para que comprendáis mejor cómo funciona la parte interna de Apple. La siguiente plataforma que trabajamos en nuestra arquitectura es la de Microsoft. La de Microsoft, igual que Apple, pues cámbiala por la M, es MPNS.
Como características específicas, bueno, pues notificaciones a dispositivos con Windows Phone. Actualmente, o por lo menos a fecha de hoy, no es para notificaciones de aplicaciones de Windows 8, solamente para dispositivos móviles. Al igual que Android, no garantiza el envío ni el orden de los mensajes. Recordad que Apple sí que garantizaba el envío. En este caso, Microsoft no garantiza ninguno de los dos. El usuario, como todos los demás, no tiene que tener activa la aplicación, pero sí instalada. Y aquí hay cuotas. Tienes un canal por aplicación, 30 por dispositivo. El payload del mensaje puede ser de 3K, bastante superior al de Apple, por ejemplo. Puedes mandar muchísima más información. Y tiene un payload del header que es de 1K. Al igual que Android, utiliza web service. Y se puede asociar pues, sonidos de alerta, ¿no?, y batch. ¿Cómo son las notificaciones? Bueno, pues tienes las Toast, que son notificaciones que se muestran en una, en una ventanita en la parte superior. Suelen aparecer por 10 segundos si el usuario no la ejecuta o no interactúa con ella antes, ¿vale? Y lo único que puede ser es o eliminada con un desplazamiento swipe típico o ejecutada directamente, ¿no? El tile, los tiles son los iconos de la versión de Metro de Windows Phone. Bueno, pues muestra la información sobre el tile de la aplicación en el dispositivo y forma mediante un número de los, pues como si fuese un badge, ¿no?, los ítems pendientes notificados. Lo interesante de esto es que pueden modificar la imagen del propio, de la propia aplicación, ya sea una aplicación, no sé, de un market o lo que fuera, ¿no?, una tienda, bueno, pues puedes poner oferta, pues puedes modificar el propio icono, ¿no?, en tiempo real. Y la, o has tenido un premio, pues poner premio. Y luego pues puedes modificar la imagen y luego el contador sigue siendo estándar, ¿no? Y luego lo interesante de la plataforma de Microsoft es que tienes RAW. RAW es cualquier cosa, básicamente, y envías información a la aplicación. Y la aplicación pues la puede tratar. Si la aplicación no está activa, la notificación, eso sí, se descarta. Porque es una notificación no encolada, ¿no? O sea, la envías y en el dispositivo, si tiene activa, pues pues puede responder a eventos, ¿no? Si no, se descarta, porque no, Microsoft no va a querer tener ese tipo de cola, en una cola llena de notificaciones RAW que estén pendientes de que el dispositivo tenga abierta o no la aplicación. Como las anteriores, pues tenéis la arquitectura interna de Microsoft, meramente informativa, para que sepáis o tengáis más claro cómo funciona, cómo Microsoft gestiona lo que enviamos a través de nuestra plataforma. Una vez que se entrega el delivery, hacemos el delivery hacia su web service, bueno, pues pasan cosas, esas cosas se describen en este esquema hasta que llega al dispositivo. ¿Cómo es nuestra propuesta? Bueno, nuestra propuesta es una arquitectura con un fin, que es garantizar que tengamos una facilidad a la hora de gestionar las notificaciones, tanto para smartphone, para tablets, como para las Smart TVs. En este caso, la plataforma está, aunque no se ha dado el caso con ningún cliente, ¿no?, para enviar notificaciones también para Samsung o la marca Samsung y su gama de Smart TV LED, ¿no? ¿Cómo funciona? Bueno, pues modularizada. Tenemos un backend que es el que se encarga de tratar los mensajes, las notificaciones y generarlas, que está basado en servicios REST. Tiene distintos módulos y el paso número uno podría ser que un dispositivo tiene una aplicación, se suscribe, hace el trabajo que tenga que hacer con los distintos fabricantes, en este caso con Apple o Microsoft o Android, se genera su token, etcétera, y lo que hace es conectarse a nuestra plataforma para informar de la suscripción, ¿no?, proveyendo de su identificador único, para que tengamos claro cómo luego poder localizarle. Una vez que se ha suscrito, nosotros tenemos nuestros módulos de aplicaciones, podemos identificar y registrar que hay ciertas personas que están asociadas a una versión específica de aplicación o a una versión específica dentro de una versión de iOS específica, etc., ¿no? Hay una serie de combinaciones para poder luego segmentar muchísimo a quién podemos y a quién no podemos o hacer un delivery, ¿no?, de notificaciones. Una vez que tenemos suscrito al usuario,
podemos enviarle una notificación directa a través de ese propio backend REST, o podemos hacer ya para uso masivo de notificaciones a través de colas. Como protocolo estándar utilizamos a MPQ. A nivel de arquitectura lo que hacemos es registrar todo en una base de datos no SQL o Big Data. En este caso utilizamos Redis. ¿Redis por qué? Porque es el que está más orientado a estados de caché o donde cambia muchísimo la información. Utilizamos Redis y luego tenemos o RabbitMQ, que es para hacer un gestor de colas, un enterprise, vamos, MQ, para tenerlo en local, en cliente, por ejemplo, si no queréis tenerlo en la nube, o por ejemplo un Amazon SQS, si tenéis, trabajáis en la nube. Bueno, pues ellos se encargan ya de recoger las notificaciones y a generar las colas y empezar a hacer la entrega a los distintos dispositivos conectando con el APNS, C2DM o GCM ahora, y con el Microsoft, ¿no?, Push Notification Service. Cuando termina de hacer la notificación, todo evento queda registrado. Por lo tanto, hay un log también en un Cassandra, que es otro no SQL, que es el que registra toda la actividad para tener un, por lo menos, aunque solo sea Apple el que te dé la garantía de si se ha entregado o no, con su feedback service, por lo menos tener la garantía de que se entregó al correspondiente plataforma, ¿no?, de notificaciones, que se ha enviado, que en la fecha, qué mensaje se envió, ¿no?, a que toda la información relativa, ¿no?, a ese punto, para poder luego tener informes, ¿no?, de qué está pasando, o si ha habido algún fallo de comunicación, o si ha habido algún error en la plataforma Android, etc., ¿no? Luego, además de esto, pues tenemos un servicio de gráficos, ¿no?, utilizando HiCharts, que ahora os comentaré, que conecta con estos servidores de NoSQL para generar informe de estadísticas y datos. Este servicio REST se comunica, o lo normal es que acabe comunicándose con un backend vuestro, por lo que vosotros podéis lanzar notificaciones en base a criterios que están expuestos en vuestra lógica de negocio. Por ejemplo, en el caso de banco, transferencia realizada, bueno, pues hace un trigger vuestra lógica de negocio, vuestro backend, y se comunica a nuestro REST, un servicio REST basado en JSON, bastante sencillo y bastante estándar y común. Se le comunica, identifica a este usuario, mándale una notificación y él se encarga de hacer el delivery. Puede ser inmediato a través, como digo yo, como os he comentado, de la plataforma directamente, o a través ya de encolamiento. Cuando se lanzan las colas, para mejorar el performance, ¿no?, y la velocidad, el rendimiento, y optimizado para no tener problemas de carga, se utiliza versiones muy específicas de comunicación que ya están compiladas en C. Mientras que la plataforma, bueno, pues puede hacerlo, pero el rendimiento no está pensado para lanzar un millón de mensajes. Cuando lanzas un millón de mensajes, se utilizan los RabbitMQ, Amazon SQS o similar, ActiveMQ, y ellos ya ejecutan procesos en C muy optimizados para poder tener una eficiencia de envío que sea lo más superior posible. Vamos a ver la siguiente pantalla. ¿Cómo es? Bueno, es una aplicación REST. Hace consumo de JSON hipermedia. En el modelo de Richardson de madurez de servicio REST, pues está del 3 al 4. Así que es bastante, bastante estándar. El software REST, de este Backbone REST, está pensado para que vosotros o vuestros equipos de desarrollo o otras personas, una vez que lo tengáis y queréis evolucionarlo, podéis hacerlo sin problema. Para ello se utilizó, para este núcleo que no necesita muchísimo rendimiento, bueno, pues se eligió PHP con Symfony 2 para que sea código interpretado y sea muchísimo más fácil que tecnologías como Java, que ya están más en la parte de cola, ¿no?, como Rabbit, ActiveMQ, etcétera. Tiene inyección de dependencias, tiene un alto rendimiento, es muy flexible y muy escalable, tiene un debug avanzado bastante importante. Symfony 2, dentro de los frameworks que hay en distintas tecnologías, pues
tiene, o podríamos decir que es uno de los más avanzados, si no el más avanzado, más que Spring, más que Rails, etc. Y luego esta plataforma, bueno, pues está en integración continua con Qt, está testeada, y todos los cambios que se hacen sobre ella, pues igualmente pasan estos patrones, ¿no?, de calidad. Está documentada, y luego tiene un API autogenerado. Cada vez que se introduce un método nuevo REST, bueno, pues autogenera sin tener que estar creando o facilitando la vida al desarrollador, para no tener que consumir tiempo, ¿no?, en hacer documentación, puesto que se autogenera detectando los métodos que se exponen. A nivel de seguridad, normalmente está dentro de un entorno privado, por lo que, aunque la seguridad en muchos casos no ha sido necesaria, pero sí que se aconseja, utilizamos WSSE. Con esto pues intercambiamos tokens para poder conectar con el servicio, con la plataforma de notificaciones, y además ese token está asociado a un usuario o un perfil, y ese perfil tiene pues en la parte de autorización pues distintos niveles de seguridad. Esto significa que tú puedes, hasta para cada método ya dentro de las propias, digamos, tripas de la plataforma, quién puede hacer qué, cómo, cuándo, o si puede o no puede hacer hasta cierto punto, ¿no? O sea, que el control de seguridad para gestionar estas notificaciones es bastante alto, tanto para acceder a la plataforma como luego, una vez que has accedido, para ejecutar qué o cuál. El reporting, utilizamos HiCharts. HiCharts son unas librerías JavaScript con soporte comercial. Son muy configurables, y lo importante de ellas es que te permiten hacer reports en tiempo real vía REST, con gráficos interactivos, seleccionando rangos de tiempo sobre la propia gráfica, y que te permite pues visualizarla incluso en tiempo real cómo está siendo el delivery de las notificaciones que estén en curso, ¿no? Y por último, bueno, pues es una arquitectura escalable. ¿Qué significa? Que está diseñada para que no haya limitaciones y que sea suficientemente extensible y escalable para poder afrontar un crecimiento de negocio importante. Desde que empecemos con una pequeña aplicación con 10.000 usuarios hasta tener 30 aplicaciones con 50 o 100 millones de usuarios. ¿Cómo es esto? Bueno, pues podríamos tener un clúster de REST. REST cluster pues tiene o ataca a un RDBMS, en este caso puede ser Oracle o MySQL, que son bases de datos ya relacionales donde se informa, donde se almacena información que debe estar en ese tipo de estructura de datos. A su vez tenemos el cluster de NoSQL, que pueden estar en Redis para hacer la gestión, para hacer la creación de las colas, y luego Cassandra para hacer los logs, ¿no?, del registro de logs de las notificaciones. Y luego, bueno, pues tenemos los Rabbit MQ Cluster, Amazon SQS, etcétera, que eso ya es elástico 100%, con servidores únicos o distintos servidores por núcleo, según lo tengas en local o lo tengas en la nube, y luego creando workers, ¿no?, según la demanda o las estimaciones, ¿no?, de consumo por el número de notificaciones que se envíen o no. El que usemos RabbitMQ, Amazon SQS, es simplemente porque esto está diseñado para utilizar MPQ, pero podemos bueno, pues integrarlo con otras tecnologías como Stomp, JMQ, etc. Y dicho esto, os dejo preguntas. Es una presentación breve, más técnica, y sobre todo presentar, que el objetivo era presentar que era, bueno, qué son las notificaciones, cuáles son las ventajas, las distintas plataformas y luego nuestra solución, ¿no?, la arquitectura. Y ya os dejo a la voz a Manuel para que ya pasemos al turno de preguntas, etcétera. Magnífico, Santiago, muchas gracias. Bueno, creo que queda bastante claro que lo que tenemos, la oferta de AT Sistemas en esta línea, es una solución sobre todo orientada a simplificar, a resolver un gran problema que tienen las empresas cuando necesitan gestionar sus notificaciones para un amplio abanico de plataformas distintas con sus particularidades, ¿no? Así que, bueno, estoy convencido de que quienes están asistiendo a este webinar han podido percibir ese importante valor. Tenemos un par de preguntas que han ido llegando a lo largo de la presentación. No sé si
alguno de los asistentes se animará a enviarnos alguna ahora mismo. Tenemos para ello, recordad, el panel Questions en la aplicación de GoToWebinar. Vamos a ir contestando las que ya tenemos en cola y, bueno, pues a la espera de que puedan aparecer más. La primera pregunta que nos la hace Francesc, nos pregunta si la plataforma de mensajería debe ser Amazon SQS o RabbitMQ o si se pueden integrar otras soluciones. Bueno, pues como he comentado antes, está diseñada para trabajar con AMPQ, para trabajar en este caso con dos soluciones. Una, si trabajáis en modo vuestro propio centro de datos, se utiliza, o bueno, menos recomendamos RabbitMQ, y si trabajáis en la nube, bueno, pusimos un ejemplo, o tenemos ya integrado, ¿no?, trabajar con Amazon SQS. Pero sí, se puede trabajar con distintas pasarelas. De hecho, en algunos clientes hemos trabajado con incluso con bus de otras tecnologías, y lo que permite es, bueno, adaptar en parte del código para trabajar con JMQ, nos encontramos con clientes con ActiveMQ, por ejemplo, ya integrado en su negocio, o otras soluciones como Stomp, etc. Bien, tenemos otra pregunta que dice, ¿la solución está en vuestro centro de datos o en el nuestro? Bueno, nuestra filosofía con esta plataforma, esto es un servicio, un extra, ¿no?, de valor añadido a la arquitectura de movilidad que tenemos, o a las soluciones de movilidad. En este caso lo que hacemos, no tenemos royalties ni nada, simplemente integramos esta arquitectura en los clientes. Ayudamos a integrar sus lógica de negocio, ¿no?, con los servicios REST, y se personalizan en el caso de que sean necesarios. Al igual que, como acabo de comentar antes, pues si se utilizan tecnologías, por ejemplo, se utiliza un React en vez de un Cassandra, o porque ya está integrado, ¿no?, en la propia operativa del cliente, bueno, pues se hacen las modificaciones pertinentes para adaptar la infraestructura a lo que el cliente tiene o a las necesidades del cliente. Por lo tanto, no es una solución que vaya a estar en nuestro centro de datos, sino que lo normal es que estén los vuestros, que vosotros luego podáis ser capaces de extenderlo, de modificarlo de manera fácil, sencilla, y no es un producto cerrado ni mucho menos que se acote a versiones. Es una manera de solucionar un problema. Nosotros integramos y entregamos documentación y formación si fuera necesario. Como yo os he comentado antes, es una solución, la parte que decide en la parte REST está hecha en PHP, precisamente para abaratar costes en la hora de desarrollo, que no sea Java, que no sea algo complicado y que sea muy sencillo, y con una solución bastante, bastante fácil de extender, mantener y crecer con ella. Magnífico, gracias. Tenemos todavía tiempo para alguna pregunta más. Recordad que podéis enviarlas a través del panel Questions. Tenemos una adicional que nos acaba de llegar, que nos pregunta Sergio, ¿hay notificación de errores o hay que consultar los logs a posteriori? Pues en las gráficas hay una que te va indicando pues si ha habido errores o no. Y hay un servicio REST que expone precisamente una consola, ¿no?, un conjunto, un JSON, ¿no?, donde se va indicando el número de errores o los errores en sí que se hayan detectado, que hayan quedado registrados primero. Hay dos tipos, uno de ellos el feedback de Apple, si Apple da errores, esos quedan registrados en un punto, y el otro punto donde quedan registrados es simplemente si ha habido un error de conexión con la plataforma. Se intenta acceder al WebSocket, o sea, al web service de Android, por ejemplo, y ha habido errores 500 o errores que no son los normales. Todos quedan registrados en Cassandra para luego ser monitorizados y poder extraer esos datos y ser proactivos a la hora de que haya habido errores y saber qué está pasando. Muy bien, pues parece que no tenemos más preguntas. Nos han hecho llegar estas tres, varios de los asistentes. Os damos las gracias por ello. Esperamos que hayan quedado contestadas vuestras cuestiones. Nos llega, mientras estoy hablando, nos llega una nueva. Nos preguntan si para Smart TV hay alguna manera de notificación. Pues estamos trabajando ahora mismo en esa línea. Estamos trabajando con las notificaciones con Samsung.
aunque el mundo de Smart TV han nacido muy recientemente y ahí, bueno, pues no está la, en algunas plataformas no está lo suficientemente maduro, pero sí, hay notificaciones para Samsung, por ejemplo, estamos trabajando en ellas y somos capaces de enviar notificaciones a aplicaciones y podemos integrarlo perfectamente con, pues con la lógica también de negocio, ¿no? Al estar ya dentro de... Se abstrae básicamente la parte del backend, así que podríamos hablar. Estamos mirando ahora pues otras tecnologías, sobre todo en cuota de mercado, como pueden ser LG y bueno, las NetApp, para ver cómo podemos centralizarlo y dar una solución, bueno, de aquí a fin de año para todas las Smart TV. Muy bien, Santiago, muchas gracias. Como os decía, confío en que hayáis conseguido una imagen clara de en qué consiste esta plataforma de notificaciones push para aplicaciones móviles. En cualquier caso, estaremos encantados de contestar vuestras preguntas en el futuro, si os surgen. Quienes tengáis algún contacto dentro de AT Sistemas, porque ya trabajemos con vosotros, pues podéis dirigiros a vuestro gerente comercial. Y quienes no, pues estaremos encantados de atenderos en la dirección info@atsistemas.com. Podéis enviarnos ahí vuestras preguntas, vuestras consultas, si necesitáis que nos acerquemos para, bueno, pues evaluar vuestra situación más detenidamente, presentaros más en detalle esta plataforma de notificaciones, no dudéis en pedírnoslo y estaremos encantados de hacerlo. Bueno, pues lo vamos a dar por terminado aquí, en este punto, ya no llegan más preguntas. Lo dicho, muchas gracias a todos por estar ahí y confío en que podamos vernos en otro webinar. Gracias a todos y hasta luego.